El señor Pollo, qué buena unidad. Una unidad que daba miedo cuando recién salió y se empezó a usar. Todos recordamos esos combos con Isaac de Kraken, creo que fue el único tiempo que se usó esa unidad. Después un poquito con Alon, pero bueno, el Pollo realmente creo que es de las unidades que más duración tuvieron en el meta. ¿Por qué? Porque cuando inicié el juego, el multiplicador de daño que tenía el Pollo era demasiado alto. Entonces, ahora la meta o el reto es utilizarlo hoy en día con todas las resistencias del daño, con todo el control, con todas las unidades rotas que hay hoy en día. Y pues estas unidades viejitas cada vez se van quedando un poquito más atrás, pero no quita que les podamos encontrar alguna tech. Así que bueno, bienvenidos manada, ¿cómo están? Un saludo a todos. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que también estamos en la plataforma Zapuri. Y bueno, pues antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse al canal de YouTube. Y también recuerden que estamos aquí en la plataforma Zapuri como Dash Coyote Gaming. Bueno, recuerden que también pueden apoyar al canal con una membresía para hacerse miembros de la manada. Y bueno, amigos, venga, pues vamos a comenzar con este videazo que les traemos el día de hoy. Bueno, el Pollo, vamos a checar primero su armado. Para jugarlo hoy en día, pues se le tiene que dar amor. Lo vamos a jugar con Cantos de Dragón. Si ustedes tienen en los Cosmos Rojos Reino Brumoso, creo que también le viene mejor. O este Cosmo de Espíritu de Fundición. Le vamos a llamar el Cosmo del Fundillo. Bueno, le pueden poner ese y también pega bastante. Yo como soy más de no farmear cosmos tanto, pues tengo Cantos de Dragón, lo tengo con Viuda Negra, Inframundos y con la Cruz. Por el tema de los Thanatos, de los Shirius, de varias unidades que hay que pueden pegar bastante. Por eso lo tengo con resistencias equilibradas. Acá tengo reducción del daño cósmico con los inframundos y reducción al daño físico con las cruces. Así que bueno, así está el armado de cosmos del Pollo. En habilidades lo tengo 2555. Esto es en mi cuenta de baja inversión, casi free to play. Así es como lo tengo yo, al ser una unidad viejita y que podemos maxear, que salen copias. Pues realmente es fácil, ¿no?, llevarla ya a esos niveles, sobre todo si tenemos una cuenta que ya tiene más tiempo, ¿no? Ya tiene más tiempo en el juego. Entonces vamos a arrancar de una con este video. Vámonos a las batallas del PvP. Hoy le estuvimos jugando, no lo podemos jugar mucho porque pues sigue habiendo combos rotos, ¿no? Y además de que es una unidad que si te la ven que la vas a jugar, te van a meter todos los counters. Tiene un montón de counters. Entonces, tiene que ser muy sorpresiva. La jugamos una vez, ganamos. Y después, la otra que juguemos, jugamos otras dos alineaciones para que no salgan en nuestras alineaciones recientes. Y le damos de una. Bueno, pues la primera fue aquí contra Rosé Susan. Que les mandamos un saludo a todos los que salgan en este video. Y bueno, pues si es un combo que se tiene que jugar, sobre todo si sabes que tienes algo de ventaja, ¿no? Entonces yo estoy agarrando aquí este combo como para rushear ahorita que son los primeros días de temporada, que te salen cuentas más bajas o de repente te salen ballenas. Pues es un equipo que gana rápido y yo es lo que quiero, ¿no? En los primeros días ganar rápido para llegar rápido al legendario y empezar la sumatoria de estrellas. Bueno, pues arrancamos con este equipo. Este es el equipo que vamos a jugar en todas las batallas. Defteros Athena, Ofiuco, Lune, Shion Zapuri y el Pollo. Vean cómo se bajó de un pollazo o de un flamazo, se bajó a ese Shiryu. Y me tuve que ir contra el Shiryu
¿Por qué? Porque es la unidad que más le puede hacer counter. Entonces directo lo quise borrar. Vean, de un flamazo se revienta también a Lofiuco. Y otra cosa aquí que les puedo comentar importante si usan este combo es que la unidad a la que ustedes elijan es a la que más duro le va a pegar si ustedes lo equipan con Viuda Negra. ¿Por qué? Porque tiene menos vida. Entonces cuando pegue, ese primer flamazo va a pegar bastante duro. Me deshago del cannon, pongo rebote y también me lo llevo. Sigue pegando el pollo, lo acompaño con Lune que también pone esas quemaduras y reviento. Ahora, otro counter que tiene es Athena. Al pollo le encanta pegarle a las Athenas. Entonces, pues ya acá se fue contra Athena. Lo bueno es que por el reflejo de daño de Shion se mató ese Afrodita, que también es una unidad muy muy fuerte. Y pues listo, me quedaba el pollo contra el mundo y se termina rindiendo Rusé. Bueno, 993.000 hizo de daños. Es bastante el daño que hace este pollito. Ahora, sí, lo metí al mixer. Tiene 1050 de perforación aproximadamente. Le puse un Cosmo que tenía en Manigoldo de inscripción de perforación de 50 y tantos. Bastante fuerte. Y pues sobre todo lo llevé así porque necesito esa perforación para que pegue bastante. Si este combo no one-shotea, pues está muy F. Ahora, lo estoy también jugando, baneando a Thanatos. Porque el pollo como pega en área, pues carga muy rápido a los Thanatos. Entonces, de una baneo al Thanatos, baneo Hashun, baneo Camus DC o alguna otra unidad que pueda ser molesta para el combo. Resistencias del daño como son la vaca, Perséfone, esas también son counter. Me sale acá un combo de Afro DC con Sorrento. Por suerte pues el pollo pues sale primero. Y acá se me pone más difícil porque no voy a tener tanto para hacerle daño. Me voy directo por el cannon, que creo yo que es el más peligroso. Ahora, me equivoqué y no escondí al pollo. Y me duerme ese Sorrento. Y pues por suerte no me mata ese cannon. Por suerte no estaba bufeado, estaba muy rápido. Y ahora sí aprovecho para esconderlo. Vean lo que pega este pollo. Acá, de paso, lo bufea Lune. Entonces va a ser un daño todavía más puerco. Lune, que era el que yo traía para que pegara duro. Acá se muere. Pero bueno, lo bueno es que en este equipo no hay Athena. Entonces el pollo va a seguir pegando. Hago lo que tengo que hacer. Pongo doble secreto con Ofiuco. Porque como lo durmió Sorrento, pues no pude ponerlo. Hago intercambio, sigue pegando el pollo. Y todavía tengo un problema, está ese cannon y va a ser bastante problemático aquí. Bueno, se va directo contra el Ofiuco. Gracias al Skull Shun Sapuri y las resistencias no se lo logra bajar. Meto un rebote, una conmoción y me llevo al cannon, que era su único atacante. Bueno, GG contra Sichika Free to Play y hizo 1.436.000 de daño. Entonces este equipo funciona bastante si lo llevan de forma sorpresa. Créanme que les va a dar el win si no están los counters que tienen, ¿no? Y además si banean. Y la otra que jugamos fue contra Garou, esta última. Porque les digo, jugaba una con el pollo y después jugaba con otras dos alineaciones. Hasta que ganara dos, ya usaba otra vez esta alineación. De forma que no pudieran ver que yo les iba a sacar ese combo, ¿no? Bueno, acá hice exactamente el mismo equipo. Es el equipo que a mí me ha gustado más. Ustedes lo pueden jugar con alguna otra combinación. Pero bueno, a mí me gusta este equipo porque justamente Athena tiene doble turno, Ofiuco tiene doble turno, Lune tiene doble turno, Defteros tiene doble turno, el único que no tiene doble turno es Shion. Hasta si quisieran poner un Alon en vez de Shion, estaría bueno porque evolucionaría luego, pero a mí se me hace ya muy agro meter un Alon, entonces lo estoy jugando así. Vean, de un flamazo se revienta el cannon.
Y ya, le maté a su principal atacante. Así que, pues listo, se rinde. O sea, es demasiado rápido, ¿no? Este combo. Y por eso el video a lo mejor es cortito. Pero bueno, así es como lo estoy jugando yo. Bueno, les comento un poco la alineación. Defteros, pues rapidísimo con todos los cosmos de velocidad que tengan. Atena igual tiene que ser rápida. Odiseo, hoy me puse a pasar ya su libro para tener esos puntos extra de velocidad. Bastante rápido para combear. Un Lune también con mucha velocidad. Porque a veces lo que hago es, como el pollo tiene un multiplicador de daño muy alto, Lune automáticamente bufea al pollo y yo transformo a Lune, más los flamazos que ya pegó y los que ya puso con el daño en área Iki, puedo ya hacer un buen daño con Lune. Entonces es lo que hago, escondo al pollo y protejo a Lune porque es mi segundo atacante, ¿no? Si todo se pone mal, pues Lune es el que me puede sacar de un apuro. Así que bueno, pues hasta acá les dejo este combo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos de Legión. Y bueno amigos, me despido por el día de hoy. Cuéntenos acá en los comentarios qué les pareció este combo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.